Señoras y señores, muy buenas noches. Desde la Tertulia Flamenca de Ceuta, en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura y Radio Televisión Ceuta. Queridos telespectadores, el programa de Flamenco y Copla que le ofrecemos en el día de hoy, pues va a tratar de un elenco artístico bastante bueno, muy bueno, donde van a ver ustedes pues una serie de cantes, de cuplés y de todo estilo por el cante flamenco y coplas aflamencadas. En el elenco artístico pues vamos a tener en escena a la Cañeta de Málaga, que nos hace unos tangos de Málaga, Margari Meléndez, y estará acompañado por Antonio Carrión, Manolo Escobar en una serie de pasodobles, el gran cantaor chiclanero Antonio Reyes, que nos hace un cante por bulería acompañado de su extenso grupo. También traemos en este programa de cante y copla a Carmen Flores, en un cante por bulería acupletada. Patricia Valdés, una canta, Patricia Vela, por favor. Patricia Vela, que no es Patricia Valdés, Patricia Valdés es una bailadora, pero esta, en esta ocasión le voy a presentar a Patricia Vela, una cantadora de cuplé, que canta muy bien, muy bien, muy bien, y nos hace una copla muy bonita. También traemos al eterno y gran cantador, como ha sido toda su vida, Juan Peña el Lebrijano, en el tema de Dame la Libertad, que está acompañado por la Orquesta Andalusí de Tánger. Y también a otro cantador gaditano, David Palomar, que nos hace unos cantes por Cantiña de Cádiz. Y como es norma siempre, pues cerramos con un baile, y en esta ocasión traemos a una bailadora malagueña, como es Carmen Juan. Carmen Juan, que nos va a hacer un cante de baile, un baile por los tangos del Pillayo, y está acompañada al cante por el Chino de Málaga y el guitarrista Juanito el Africano. Este guitarrista Juanito el Africano, que gran parte de su vida artística y eso pues la pasó aquí en Ceuta. Y como he dicho, pues este gran elenco artístico va a ser el que nos va a acompañar aquí esta noche. Y le voy a comentar pues un acto cultural flamenco que va a tener el jueves, día 28, a las 8:30 de la tarde, en la Biblioteca Municipal Adolfo Suárez, y donde van a intervenir la cantaora de Cádiz, chiclanera, mejor dicho, pues Remedio Reyes Montoya, hermana del gran cantador Antonio Reyes, acompañado a la guitarra por Antonio Carrión. También va a intervenir en esa noche Pepe Escobedo, el Niño de Amaya, que hará una serie de cantes de su discografía. Y le invitamos a este acto cultural flamenco, como he dicho, el día 28, en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal Adolfo Suárez, a las 8:30. Y bien, queridos telespectadores, después de haberles anunciado este extensísimo elenco artístico, pues pasamos y lo vemos y lo escuchamos. En Málaga,
Antonio. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. De tanto loco abrazo sin medida. De amarnos por completo y a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Tanto loco abrazo sin medida, de amarnos por completo y a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día, se nos rompió el amor. Tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras.
derrumbada mi vida si te vas. Manoito de claveles, cap
capullito floreció. De pensar en tu querer voy a perder el sentido, porque te quiero mi vida como nadie te ha querido. Rocío, ay mi Rocío. Amante de abril y mayo, morena de mi pasillo, te llevo como a caballo, sentada en mi corazón. Me están doliendo los centros de tanto quererte a ti, me corre vena adentro tu amor de mayo y abril. Desde los pies a la boca, que aprendan toda de ti. Cuando me miras morena, de adentro del alma un grito se escapa para decirte muy fuerte, guapa, guapa, guapa. Y es que tu cara garena me roba la calma con gracia chulapa, y te diré hasta la muerte, guapa, guapa, guapa. Presumía de que partía los corazones, del querer hizo la prueba y un cariño conocido que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmado, la vila nada es hora, porque se han empestillado al saber del querer desgraciado que embrujó a la salsa. Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrana le gusta el vino. Que no, que no, que no, que no, ni el aguardiente ni el marrasquino. Que sí, que sí, que sí, que sí, que si no bebe no puede cantar. Que no, que no, que no, que no, que solo bebe para la vida. Más de pronto se escuchó un gramófono sonar. Callar todo, dije yo, y un paso doble se oyó que nos hizo recordar. Oyendo esa música, allá en tierra extraña, ya nadie reía, ya todo lloraba. Allá en tierra extraña era el paso doble español, suspiro de España.
Thank you.
Pues bien, queridos telespectadores, después de haberles ofrecido este elenco artístico en cante, flamenco y copla, nosotros pues nos agrada mucho de que ustedes hayan disfrutado de este grandioso espectáculo de flamenco y copla. Nosotros, antes de despedirnos, pues les voy a volver a anunciar otra vez este evento que vamos a hacer, un recital de cante flamenco en el auditorio del, en el salón de actos de la Biblioteca Municipal Adolfo Suárez, y que será el jueves día 28 a las 8:30 de la noche, donde va a intervenir en el cante Remedios Reyes, al toque Antonio Carrión, y el cante pues también de Pepe Escobedo. Y aquí, señoras y señores, pues nos despedimos como siempre y les deseamos salud y suerte y muy buenas noches.